Desde el brazo del titán cámara hasta el Skibidi mudo oculto. Bienvenido a... Espera, esa no es mi intro. Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. Así es, como leyeron en el título, en este video les voy a mencionar todos los detalles insanos que detecté de este capítulo. Así es. Eso sí, primero irán los detalles insanos y luego las teorías. Solo tengo dos, son simples, pero interesantísimas la verdad. Y bueno, aquí van los detalles insanos. El cuarto con armamento de todo tipo y información delicada es un laboratorio de pruebas. Aquí podemos ver una daga, arma favorita de los Speakerman. También una espada. No la había visto antes, así que no diré más sobre esta. Otra cosa que es fácil de notar, un tentáculo un poco más pequeño que el del Skibidi del capítulo 44. Sí, algo más grande, una daga gigante. Este es el modelo de daga que traía el Speakerman que imitaba al Dark Speakerman. Sí, se supone que el titán usa esta daga por el tamaño, pero con el otro modelo, porque sí, nunca ha usado este modelo. Así que pareciera que están invertidos. La daga pequeña debería ser esta, la naranja, y la daga grande debería ser esa que no tiene muchos detalles, pero bueno, pareciera un error, ¿no? También podemos ver una araña cámara. Posiblemente gracias a esta construyeron sus propios Skibidis arañas. Robaron las torretas y las patas. Otra cosa que vemos es un cañón del titán Speakerman cuando estaba infectado. Posiblemente los toilets se lo retiraron para poder estudiarlo y darle una mejora, un upgrade. O solo lo tunearon porque no se nota mucho la diferencia, la verdad. Otra cosa que es interesantísima es que se llevaron el brazo del titán cámara. Este es un brazo izquierdo, así que es el que perdió por culpa del Skibidi insano. Si prestas atención, se puede ver el brazo desprendiéndose muy rápido. No sé si tengan el otro brazo, el derecho, que le quitaron los kamikazes, pero podría estar en algún otro almacén. Otro arma que vemos es la del titán Speakerman. Bueno, su bocina blanca, para ser más preciso. Esta fue arrancada por el titán TV, el cual se la llevó con su teletransportación. Sí, también están los lentes. Estos lentes los usaban los Skibidi Toilets para evitar la luz de los TV Men. También hay un jetpack y unos audífonos. El tercer objeto no lo alcanzo a notar porque está un poco borroso. Y luego el Skibidi lo destruye con el cameraman de camisa roja. Así que no puedo decir más. Por cierto, cuando entran a este laboratorio de pruebas, detrás de este contenedor se puede ver por un segundo al Skibidi mudo. Así es. Este desgraciado se estaba escondiendo detrás, pero no se llegaron a dar cuenta. Y bueno, ya que hablamos de él, este Skibidi ya había aparecido en el capítulo 42, cuando atrapó al cameraman que estaba grabando el capítulo y le pegó tremendo puto. Otro detalle, el cameraman de camisa rosa sigue botando chispas. Cuando el Big Cameraman murió, se vio como este dejó de botar chispas y murió, así que puede que siga vivo. Lo raro de esto es que los dos élites no se lo llevan consigo o intentan ayudarlo, solo lo dejan. No sé si porque lo dan por muerto o tengan alguna razón más. La fecha que colocó Boom en este póster es la misma que la del día que se subió el primer capítulo de Skibidi Toilet. No sé si por coincidencia, pero también este día murió Josef Mengele, un médico y torturador Nazi que estaba obsesionado con los gemelos, pues creía que con estos podría dar con la clave para conseguir que la raza aria se reprodujera más rápido. La imagen de los libros de los TV Men se parece mucho a la cabeza de TV Woman, ¿no? Cuando se activa la visión nocturna, vemos que el traje del cameraman de camisa roja se bujea, permitiéndonos ver su trasero. Sí, XD. El Dark Speakerman, al ser rechazado, emite un sonido de molestia. Y al ser rescatado, pues, uno de agradecimiento. Cuando el cameraman muerto hace su aparición en el ascensor, notamos que es un bait. Un bait del señor Boom, a los que estábamos esperando al camera Sim. Y ya que hablamos del camera Sim, el otro cameraman, cuando corre para que el Dark Speakerman lo salve, lo hace de la misma manera que el camera Sim. Ya saben, cuando corrió para que TV Woman le diera lo suyo. Los esqueletos de científicos que vimos en un episodio anterior parecen pertenecer al personal del señor Boom, que trabajaban en este laboratorio llamado Alpha Hills. Sí, es por eso que son esqueletos humanos. Antiguos o recientes, no sé. El cameraman que se sacrificó en el ascensor parece ser una referencia a Halo Reach. En específico la muerte de Emil, pues ambos son sorprendidos y atacados. Y aún con ese daño, logran llevarse consigo a sus respectivos enemigos. Una referencia épica. Y ya que hablamos de referencias, el Skibidi de Lolista claramente salió del CSGO por lo de Lolista. Y bueno, también está el hecho de que viene con el sonido de la bomba de CSGO. Ya saben, cuando está por detonar.
Sí, referencia épica. Además de eso, las bombas que tiene el Scooby Telolista son granadas de Left 4 Dead. Sí, de las que atraen a los zombies como si fueran moscas. Y bueno, esos son todos los detalles que noté. Si notaron alguno que no mencioné, lo pueden dejar en los comentarios. Y si son varios, quién sabe. Tal vez haga una parte 2. Bien, traigo dos teorías. La primera, la bocina blanca que está en este laboratorio. Así es. El Titan TV se la arrancó al Titan Speakerman, pero esto dio un contexto interesante. Escuchen, cuando el Titan TV se enfrentó al Titan Speakerman infectado, le arrancó una bocina con uno de sus cosos y bueno, se quedó pegada ahí la bocina. Así que cuando se teletransportó, se la llevó consigo. Y bueno, en el capítulo posterior ya no lo vimos con la bocina. Así que no sabemos qué pasó entre estos dos capítulos, ya que pasó un buen tiempo. En un capítulo es de noche y en el otro es de día. Pero sea lo que sea que haya pasado, la bocina que llevaba el titán de los TV Men terminó en manos de los Skibidi Toilets. Sí, es algo brutal, porque ya saben, el tema de los libros y la desconfianza que se generó. Pero, ojo, viendo cómo es el Titan TV, no me lo imagino entregándole las bocinas a los Skibidi Toilets y luego matándolos. No tiene sentido, es imposible. Así que puede que simplemente la tirara por ahí porque le molestaba, o tal vez que se le cayera, o que se le entregara a sus científicos para que se le saquen algún provecho a esta bocina. Y bueno, cuando se las entregó, tal vez algún TV Man turbio la terminó vendiendo a los Skibidi Toilets. No sé, son teorías fumadas, pero esta simple bocina blanca genera muchas, la verdad. Pueden crear las suyas si es que no les complace las mías. Ok, esta es por los jajas. Escuchen, el señor Boom en el spoiler troll dijo que tenía un nuevo villano por revelar, un Skibidi huevo, el cual no duró ni 5 segundos y terminó explotando por culpa de un horno man. La cosa con este spoiler es que Dafu Boom tiene en su mente la palabra nuevo villano, y en este capítulo hizo dos guiños al cámara simp, que serían la del cameraman del ascensor y la del cameraman que corre como un simp. Así que piensen, hay dos guiños y un spoiler troll que prácticamente era un spoiler de Skibidi Toilet 70 parte 3. Troll, obvio, troll. Pero con el mensaje de que un nuevo villano va a aparecer. No sé. Camera sim confirmado, gente. ¿No? Ok.